Un poco viendo las repercusiones y celebrando la llegada del invierno, nos ocurrió hacer un concurso a través de nuestras redes sociales. Tenemos un sorteo a través de Instagram y a través de TikTok, donde vamos a sortear dos pases diarios para tres videos, a los mejores videos de Instagram. Hacer un sorteo y en TikTok lo vamos a elegir nosotros a los que más empeño pongan haciendo este baile tan simbólico. Tienen que etiquetarnos y poner el hashtag al Cerro Catedral y ahí se participan. Mirá vos, bueno, ¿y hay que copiar lo que hace Listorti o se puede hacer un poco mejor? Como ustedes quieran, la realidad es que todos bienvenidos, por supuesto el que lo copia muy bien, perfecto, y el que encima le agrega algún valor agregado va a contar. Bueno, Belén, esto está, como decíamos, está funcionando bastante, la música es bastante pegadiza, se escucha y se ve mucho cuando sucede esto, y bueno, el nombre San Carlos Bariloche y Cerro Catedral está ahí permanentemente y esa acción está bastante buena. Sí, la idea fue hacer una acción de promoción del destino en sí mismo. Ha unido esfuerzos para poder la difusión de Bariloche y del Cerro Catedral para la temporada de invierno. Bueno, y hablando de catedral, de temporada, hace un ratito poníamos una cámara y no se veía nada porque estaba muy nublado, pero bueno, ¿cómo se está preparando la montaña para, bueno, lo que va a ser la próxima temporada inminente en algunos días más con la llegada de algunos turistas, obviamente con muchos cuidados y muchos protocolos? Bueno, recién vengo desde la cumbre, así que un frío así arriba, la nube esta que tienen las cámaras en vivo en esta web, les puedo compartir que transmite mucho frío, hacía una sensación térmica de menos 15 grados, y un poquito de viento y algo de nieve volaba. Uh-huh. La realidad es que el pronóstico de la semana que viene anuncia nevadas, lo cual es como alentador. Tuvimos ya esas primeros copos de nieve en la montaña que ya también lo compartimos y que son importantes para ir enfriando el suelo y preparar el terreno para que las nevadas se vengan y poder armar las pistas y demás y poder estar listos para dar apertura en cuanto las condiciones sanitarias y de nieve sean las adecuadas. Bueno, seguramente nos vamos a dar una vueltita por allá en algún momento para poder mostrar y charlar y bueno, obviamente con la expectativa de muchos vecinos que están esperando la temporada, no solamente para disfrutar de la montaña, sino también para, bueno, que se active esto tan importante que es el trabajo en Bariloche. Sí, por supuesto, nosotros también estamos haciendo todos estos esfuerzos para dejar todo listo y estar a punto para poder recibir a la mayor cantidad de visitantes posible, siempre respetando los protocolos. Algo que venimos ya transmitiendo es que tenemos ya la experiencia de un invierno con protocolos aceitados, el público entendió que era un trabajo en conjunto y todos se suman a las nuevas pautas de comportamiento del centro de esquí. Este año apostamos a lo mismo, y la idea es poder recibir a turistas y que se active un poco la economía local.